Bienvenido a la primera semifinal del campeonato de la Liga del Maipo Sport. No esperábamos tan rápido llegar a estos momentos, a esta instancia, pero hoy día vamos a tener a dos equipos de lujo con dos jugadores también de lujo. Me refiero al Chayay Boy, que llega con Alfredo a enfrentar a otro que es tan buen jugador como él, que me refiero a Sáez. Entre estos dos representa uno al Chayay Boy y el otro al Nacional Ferroviarios. Una primera fecha de semifinal que yo creo que va a ser electrizante. Nosotros rápidamente nos vamos hacia el módulo mayor para ya estar con los jugadores, para ya estar con el partido. Aquí comienza la primera semifinal y también buscando quién irá a la final. ¿Será Nacional Ferroviarios o será Chayay Boy? Luego eso lo vamos a ver. Un partido de semifinal que yo lo esperé con mucha ansia. Realmente en el mundo virtual, me refiero a la Liga del Maipo Sport, que se presentaba Chayay Boy como local y Nacional Ferroviario obviamente es el forastero. Vamos con las impresiones de Alfredo Yantén. Será el jugador de Chayay Boy que está a puerta de cumplir 100 años de historia. ¿Qué te parece este partido, Alfredo? Hola, buenas. Me parece un buen partido hoy. Ya antes jugué con él. Ahora en la revancha, ojalá ganar. Y nada, suerte a ambos. Y que sea un buen partido. ¿Vienes realmente entrenado para esta semifinal? Porque si gana, vas a ser el finalista. Sí, 100% preparado. Me preparé toda la semana. ¿Cómo se dice? Huyé hasta los penales todos. Así que no, a darle con todo nomás ahora y bueno, suerte y nada más que eso. ¿Es verdad que anda con la casaquilla del equipo del Chayay Boy, del club? Sí, aquí le ando trayendo. ¿Es su cábala? Sí, mi cábala. Qué bonita. Así que me ha dado mucha suerte. ¿Para quién este partido en semifinales, Yantén? Para mi club, para mi familia y para mi pareja que me acompaña a todos. ¿Y eso? ¿Para quién? Para mi pareja. Ah, ya, ok, qué bonito, ¿ves? Lo están acompañando en el mundo virtual. Alfredo, que sea muy buena fecha en semifinal. Vamos con Gabriel Sáez, que la semana pasada lo tuvimos acá y terminamos riendo todo en el escenario. Fue increíble lo que vivimos, Gabriel Sáez. Hoy día, usted lo dijo la semana pasada, será realmente una revancha con el Chayay Boy. ¿Es tan así? Buenas tardes, espero que sea una revancha, espero ganar. Practicamos toda la semana, practicamos penales también, que el partido pasado no esperaba que nos paramos, pero nos fuimos. Y también practicamos los errores que tuvimos al medio, las pérdidas de balón y muy concentrados para el partido. Es un rival poderoso que sabe enfrentar las situaciones como una semifinal, usted lo sabe. Es un muy buen rival, nos costó mucho llegar al arco, de hecho no le convertimos el partido pasado, pero estudiamos lo que presentamos, hicimos unas pequeñas modificaciones y concentrados como él lo ha dicho antes. ¿Para quién este partido? Para la familia, para el club y en especial para mis caras. Bueno, ahí estamos en la liga virtual del Maipo Sport, preparado ya con Alfredo, que es el Chayay Boy, y el jugador Gabriel Sáenz, que es de Nacional Ferroviario, es decir, del Pata de Fierro. Hace muy poco vimos al presidente, que le mandamos muchos saludos, a Campito, una familia, a su padre, a toda la familia del Ferro. Un saludo enorme, 1946. Nos metemos ya en el estadio, lindo el estadio del Chayay Boy. Qué bonito, estamos en el túnel. Y el equipo hoy día que ha presentado Alfredo Yantén, el representante de Chayay Boy, ha sido con Solarzo en la portería, Berríos, Moreno, Liberona, en zona de área, Ortega, Quiroga, Albornoz, González, Berríos, Quiroga, González, son los que están en el titular de Alfredo Yantén hoy día para el Chayay Boy en esta semifinal. Galdávez, Morales, Troncoso, Álvarez, Yáñez, Menares y Fuente Bonet, Valdés, Álvarez y el japonés Anaka aparecen como líderes, los que están ahí arriba de titulares que ha dispuesto Nacional Ferroviario Club, que nació en 1946.
me refiero a Gabriel Sáez. Tremendo partido, nos preparamos, nosotros también estamos viendo cómo se reparte. Zanaca en la parte alta, en la portería aparece Galdames para Ferro. Y muy bien, muy buena temperatura, mira, excelente. La Resolana alumbra el estadio y un público realmente bueno. Yo me voy a preparar, me voy a tomar la bebida que tenía acá. No está la bebida, pero alegre. Pasa eso en los estadios. En los estadios pasa eso. Visita hoy día de la Presidenta Nacional de Nuevo Horizonte. Y también la polola de nuestro gran amigo aquí que está como jugador. Comenzamos el partido, estamos en la semifinal, llegando a tramo de término de este primer campeonato. La está jugando hoy ya, la mueve Chayaiboy. Y lo está haciendo con Quiroga. Quiroga levanta para detrás, la pelota hacia el medio. Este la engancha, la vuelve hacia atrás, que está jugando bonito. Triangulan, se mueve en el equipo del Chayay. González, Quiroga. Están haciendo una jugada doble, apunta en pelota al punto de penal. Esta tragedia Nacional Ferroviario quiere responder ahora con Zanaca, que levanta para detalle. Engancha, ya lo miró, Mapuma sale por el riel izquierdo. Quiere hacer el fútbol, retrocede unos pasos. Aparece Cifuentes, Zanaca detiene y juega, pero ahí aparece el bloqueo de que puso Berrío Moreno Liberona. Es decir, en la zona de ancla, en la zona defensiva. Tiene que salir Morales en la portería de Nacional Ferroviarios, que quiera hacer el fútbol. Será de mano y estamos a través de Fantasía TV, la mejor imagen, la más límpida para toda la comarca Sandejira. Ahí observa Fantasía TV, porque es una televisora que realmente amplía el futuro del mundo de deportes. La pelota será ahora para que entre el cuarto de juego. La juega muy bien Valdés, tremendo jugador, buena técnica, descarga. Ahora aparece Yañez, la tira hacia el medio, punto 18, quiere elevarse, pero aparecía primero Berrío haciendo la jugada. Va saliendo ahora el Chayaiboy. Hoy día viste de azul. La toma González Quiroga. Esa es la modalidad, pero aparece Troncoso, descarga siempre con Menares, ahora la puntea Menares, una línea media ecuatorial, hace el fútbol, recupera. Dos equipos que juegan muy parecido, o usando una palabra de término más corto, muy idem en el juego colectivo, en la basculación y también en el ataque. Tremendo partido de semifinal, yo lo digo así, lo siento así y me gusta ver a estos muchachos que la están moviendo bastante bien, que Alfredo y Gabriel. Viene Nacional Ferroviaria, aparece el Puma, la quiere hacer rápido, quiere sorprender arriba, la prepara Zanaca. Zanaca lo recorta en el suelo, lo cobra esta vez el refri y la pelota. ¿Lo cobra o no lo cobra? Cuidado, le está diciendo francamente al número 6. Me refiero a Quiroga. Tremendo Quiroga con González. Han sido una dupla que ha dado mucho resultado. Ahí está el japonés. Le pega abajo, ¿usted lo consideró o no? Pero por eso se queja mucho el jugador del Chayaiboy. Una risa sale en el estudio virtual, tiro libre. Está Álvarez, cuidado que este le pega bien, pelota elevada, buscando Fierro. Esta se pierde atrás cerca de la gradería. Ve televisión, pero ve la buena Fantasía TV Deportes. Es donde tú puedes ver todo más límpido. Pelota arriba, la juega, la detiene, la juega en sola línea media ecuatorial. Quiere hacer el fútbol, la va ensanchando ya por el riel derecho. Ahí quiere hacer, lo engancha, la mueve, milímetro cuadrado, va a sacar el centro. Esta arriba, elevado. Aparecía la testera realmente para poder determinar una jugada que se gesta por el costado derecho. Se saca a su defensa, le pega arriba, aparece Zanaca apegándole con su parietal izquierdo, pero la pelota se le iba. De fondo aparece Winning Deporte, la casaquilla, el pantalón y la media que te hacen de ti un modelo sobre el gramaje natural del mundo de habla amateur. Winning, eres el primero, Winning, estás en el mundo de habla amateur. Esta es la liga virtual del Maipo, va atacando ahora el Chayaiboy. Tremendo partido, todo está 0-0 y lo vamos a ver cómo termina, porque dos equipos dinámicos. Cifuente ahora descarga, mira arriba, le anteparetá, le tiene la jugada, aparece Valdés, viene Menares, la recibe, esta la ensancha con Álvarez, la pelota se pierde como un naufraga, como un barco de madera. Allí
retiene el juego, juega de mano, la tira hacia el medio, la pelota elevada, la toma Sanaka, este ya lo miró, viene Puma, este es rápido, cuidado, que es un jugador que maneja muy bien esa área, viene el Puma, resbala y cae, nada, usted lo considera, le pegó, ¿no? Vamos a ver la repetición, vamos a mandar arriba si lo están revisando porque tal vez habrá cartulina amarilla, o no, se le viene la noche al jugador de Chayay Boy y lo considera amarilla, pero se queja. Y viene el portero Solarzo como a ponerle paño frío a la situación. Y yo creo, sí, era, no. De todas maneras, ahí. ¿Será penal? ¿Será penal Nacional Ferroviario? Álvarez está frente en los 12 pasos. Esto puede todo reglamentar la situación. Viene Álvarez. Gol. Gol del Nacional. Lo deja adentro Álvarez y en el tablero electrónico virtual que aparece arriba en el costado izquierdo de la vuestra pantalla dice Ferro, el pata de Fierro 1-0 para el local. Hoy día los chicos del juego, los chicos del cerro, de los hombres ahí del Yayay Boy, todo complicado para los azules, se les pone negra la situación. ¿Lo toma o no? Lo tomó, claro, no le hizo cosquilla, viene el penal y gol. Esto es lo concreto, lo que está viendo en la pantalla de Fantasía TV. Esto es lo que pasó en el campo de juego. Mira Álvarez, gesto técnico perfecto, la pelota hacia el medio. Solamente su gesto y cintura tal vez hizo la diferencia. Ferroviario 1, el local 0. Quiere jugar arriba ahora con González, parece Berrío, que viene a hacer el fútbol. Juegan en pequeño, ya lo miró, ahora viene González de nuevo, viene Quiroga. Los hombres que la mueven ahora en el equipo del Chayay Boy. Le queda corto, pero ¿quién aparece? Como siempre, Galdames. Para hacer la diferencia, la pelota está atenazada. Quiere jugar rápido esta vez el equipo del Chayay Boy, que está cayendo por la cuenta mínima en su propio estadio. Qué lindo el estadio del Chayay Boy, tremendo, ¿no? Qué costó hacer este estadio en el mundo de habla virtual. Pelota elevada. ¿Y quién contesta? Galdames. Galdames contesta. Eso es lo que pasa en el estadio. Segundo de alegría, viene la pelota, caga al medio, apreciado Sanaka. Era Álvaro, ahora repite nuevo Valdés. Valdés para buscando a quién. A Berríos tal vez. Descarga con Berrío. Ahora viene el fútbol. Se está quedando muy atrás el equipo del Chayay. Tiene que ir más arriba ganando metrajes. Tiene buenos jugadores para hacerlo. Y lo puede lograr este empate porque transitoriamente está cayendo. Va a sacar el centro. La pelota va a ser aérea. Quien testerea. Le queda revisitando. Le sale. La bota abre. Viene Saná que le quiere poner presión. Pero también estaba el otro Quiroga. El que sabe hacer muy bien las cosas en Chayay Boy. Que están cayendo los chicos del fútbol. Y están cayendo la cuenta mínima. Expediente penal. Álvarez lo hizo para el Nacional Ferroviarios. Temperatura término medio dentro del cubículo. Estamos en cerca de los 25 grados más o menos. Pelota la recoge el portero Galdames. Y la juega rápido. Álvarez pasa a la zona línea media ecuatorial. Captura Quiroga. Descarga. Va abriendo la pelota. Zona línea media. Se vienen por el costado derecho, viene Quiroga ganando espacio, la descargan ya de la zona peligrosa, línea 18, pero hasta allí aparecía Valdés haciendo la diferencia. Qué tremendo primer tiempo, ¿no? Qué bien, me ha gustado este primer, no se parece, parece que esto lo viví en otra situación, no sé si lo viví al revés o no, pero bueno, eso es cosa de la imaginación, tremendo. Vamos a la pausa y volvemos en el mundo virtual de la Liga del Maipo Sport a través de Fantasía TV. Vivimos el deporte. Yo creo que va a ser un partido en este segundo tiempo para no meditarlo, sino que tiene que ir Chayay Boy sobre su rival. Se ha quedado mucho en su área. Es decir, como en literatura, mucha tautología, la vuelta a vuelta, no es bueno. A jugar fútbol en la liga virtual del Maipo Sport. Ha comenzado el fútbol y lo va manejando esta vez Nacional Ferroviario, zona línea media, le pega largo, tratando, buscando ya por el río izquierdo. Por esa zona le se quiere sacar al centro. Este es apretado. Se realma el Chayay Boy.
le quiere salir, se equivoca, lo toma Nacional. Allá aparece Nacional, le quiere pegar arriba, el chico Quiroga aparecía en esa zona, realmente haciendo un poco el control y juego. Quiroga a los tres cuartos, le quiere pegar arriba, aparece González. Era muy buena la pelota, pero ahí estaba el portero Galdames para jugarla rápido. Le pega testerazo, le baja abajo, aparece Valdés, ahora Zanaca. Se arregla Zanaca, le quiere hacer un caño, pero no. Los pilló cerradito al jugador, al defensa del equipo, el Chayaboy. Pero juega bien en este segundo tiempo el equipo Nacional, que va haciendo el fútbol ahora con Valdés. Valdés se retiene, gira en su propio eje, va con Cifuentes, aparece Yañez, va con su parietal, saca al centro, descarga ya la pelota. Van todos por el riel izquierdo. Por esa zona se siente cómodo el Nacional, que está ganando por la cuenta de 1-0. Estamos en el mundo virtual de la Liga del Maipo Sport. Hoy día con temperaturas veraniegas estamos viendo el fútbol. Qué bonito ver el sol radiante en la comarca sandillera. Qué tremendo este campeonato y estamos ya en semifinales. Pareciera que el tiempo va siempre rápido y no se detiene por nada. Es inclemente. No ve nada, no tiene razonamiento el tiempo. La pelota es larga. Está ganando Nacional Ferroviario por la cuenta mínima. Ahora descarga Álvarez, ensancha la pelotita, le quiere pegar arriba, aparece Puma, la pelota elevada, punto penal. Le llegaba arriba como un avión para conectar ese tiro centro. Qué bien, veámoslo de otra perspectiva. Costado derecho, la pelota le pega abajo, la pelota es elevada, viene el testerazo. Se quedó ahí también Solarzo como sorprendido, pero igual tiró manotazo. Solarzo le pega rápido. Tiene que ir jugando más el Chayaboy, que la va abriendo en salida. Está todavía en su parcela. Está cayendo por la cuenta mínima en su propio estadio. Hoy día en la final de local está Chayaboy. El sol no le ha alumbrado todavía al Chayaboy, pero queda mucho todavía en el campo de juego. La pelota la está moviendo Álvarez. A este se le escapa. Sale y será de mano favorable del Chayaboy, que tal como dije antes, a través de Fantasía TV, está cayendo por la cuenta mínima acá en el estadio del Chayaboy con su público. Qué feliz debe estar la zona céntrica de la zona santillera. La toma Zanaca, cuidado que puede ser la diferencia, puede venir el penal, le pega Zanaca débilmente, no con mucha convicción, pero también no con mucha fuerza. Eso hay que anotarlo. Va de nuevo Nacional Ferroviario, va Cifuentes, tomó arriba, viene a Zanaca. Zanaca gira, se saca la marca, le puede pegar Zanaca. La pelota es arrastrada, le queda saltando, le evita. Cuidado, presenta el peligro, viene Puma. Ahora lo ve a Valdés. Valdés ahora quiere hacer la suya, llega al punto. Qué tremendo, tuvo momentos clave ahí en Nacional Ferroviarios, que tiene que ser más frío, que tiene que ser más determinante, pero también aparecen otras figuras que ha dispuesto como Berrío, Moreno, Liberona, Quiroga, que son jugadores en zona defensiva, o Albornoz, que juega como stopper, que hace la real diferencia en el equipo. Pero ahí pierde, te fijas de nuevo, a rodar con la contraria. Va Nacional Ferroviario, va Álvarez, este se engancha, se va por el costado derecho ensanchando la bolita, se va a meter en zona de área, aparece también ahora González, quiere pegar el largo, está cayendo ahora el Chayaboy, que quiere hacer el fútbol con González. González ahora, yo lo miro a Quiroga. Quiroga va solito arriba, va Quiroga, le atraviesa y se lamenta el rubio Quiroga, como diciendo, ¿por qué yo no? ¿Por qué no le pego adentro? Tremenda jugada con espacio más abierto. Se descargan al costado derecho. Lo mira y le pega, pero muy lejos si lo vemos de otra posición. Pero tremendo el esfuerzo que está haciendo el Chayaboy, que ha dispuesto a Solarzo. Berrío, Moreno, Liberona, Ortega, Quiroga, Borno, González, Berrío, Quiroga, González. Son los que están en el campo de juego hoy día para el equipo del Chayaboy. Nacional Ferroviarios está ganando con la cuenta mínima. Una tremenda zona y un tremendo triunfo hoy día en zona de semifinales. Quien gana acá va a la final. Y hoy día Nacional lo hace con Galdame, Morales, Troncoso, Álvarez, Yáñez, Menares, Cifuentes, Bonet, Valdés, Álvarez y el japonés Zanaca son los que están trabajando y los que están ganando. Tal vez se ganan el pasaje para la final. Esto todavía falta. Algo le queda más para decir al Chayaboy. Pelota esa a la zona de área. Lo van a cobrar, zona peligrosa. Se enoja, realmente se enoja, ahí se lamenta, ahí Solarzo, como diciendo qué pasa.
ahí no pueden pasar esos errores, ese típico, ¿no? Esa chilena ahí no puede hacerla. Eso es una tarjeta amarilla, ¿no? Pero sale a la venta. Está ganando Nacional Ferroviarios y con esto está ganando el sillón para estar presente en la final. ¿Y dónde será la final? Ya lo publicaron en la web y ya lo leí, de todas maneras. Nadie me lo vino a contar aquí a este sillón de color azul, en este estadio maravilloso del Chayayboy. Chayayboy nace en 1920, va a cumplir 100 años de historia. Vamos a estar presentes allí en la fiesta celebrando una nueva etapa para este club deportivo. Ahora recupera a través de Cifuentes, va con Zanaca, ya lo miró, quiere jugar rápido, quiere asegurarse, responde ahora el equipo del Chayayboy con Quiroga. Quiroga se da vuelta, mira, descarga, van por el costado derecho, cuidado que puede ser buena esta pelota, va a la zona de penal, llega solo, puede ser el 1-1. Válgame Dios, se lo pierde ahí a Boca de Jarrón, si no tenía nada más. Era más difícil echarla afuera que echarla adentro, pero la pelota es caprichosa. Y va tocando la red. Si toca la red, increíble. Se lamenta y golpea, y se lamenta y golpea de igual manera como lo hace el océano en el planeta. La pelota está arriba, partido bueno, cerrado, son las semifinales. Esto debe ser siempre calentito. Descarga Berrío, buena técnica. Si viene ahora el Chayayboy, los chicos quieren hacer la diferencia. Los hombres del bloco. Berrío González, entra Berrío. Ahora bien, rebota. Yo me voy para casa, permiso. Realmente tremendo el club de nuevo. Se lamenta la barra. Otros quieren irse a la casa. Si lo tenía todo, ahí lo tenía dispuesto. Si era nada más. Si usted ve este partido para Fantasía TV, Ranza Deporte también nos ayuda para que esto todo sea real. Pelota córner, queda acertando. Levita arriba y va Galdames. Qué seguro Galdame, el portero de los Patefierro. Son la línea media ecuatorial, descarga muy bien, la quiere recoger ahora Valdés. Valdés hace una carabolla, ¿no? Le pega Río en doble instancia, pero no le da resultado. Pasa la pelota, son la línea media, viene Berrío. Se debe estar lamentando Berrío. Berrío ahora quiere hacer la línea. Lo corta muy bien atrás el Nacional Ferroviarios. Lo corta muy bien atrás, cuidado, que ha dispuesto un bloque defensivo de aquello. Le pega abajo, resbala atrás y algo cobra. Algo cobra el señor. No, hay una disputa. Es una disputa. Esto es igual que en el fútbol real. Arriba y después, claro, de todas maneras, le sacó la costilla. No tuvo compasión en ningún momento, ¿no? Como digo, yo no fui señor árbitro, no estuve ahí. Tiro libre favorable, cuidado. Será tiro libre favorable al equipo del Chayayboy. Pelota de penal al punto penal. Esta Levita le quiere pegar con todo. La saca por el otro lado. Todo se termina. Los recuerdos quedan atrás. El dolor queda atrás. Para estos grandes jugadores que hoy nos acompañaron, ¿no, señor director? Tremendo hoy día. Alfredo, tremendo, desde que llegó a sentarse ahí, siempre dispuso crear un relato más al vértigo. Tremendo. Saludamos a Alfredo Chanteno hoy día. Alfredo, bienvenido. No se pudo en el día de hoy, y siendo que yo te daría un premio a ti en este campeonato, el premio de ser caballero. Tremendo para ti, un abrazo, Alfredo Chanten de la Liga Sport. Gracias. No se pudo hoy día, pero. Lo dimos todo y fue más, mucho más, ¿eh? Y mucha suerte para él, es un gran competidor y ojalá gane, porque es bueno, ¿no? Así que vaya con todo. Y gracias a ustedes también por la invitación y ojalá se repita esto, porque es bueno, entretenido y eso. La pasó bien en el mundo virtual, es decir, que aquello virtual, etéreo, es real, ¿o no? En el corazón, en el fondo, en las emociones, como tú lo dices, porque yo te presento así, entre triste y feliz por estar presente en esta liga. Quedarás en la historia. Obvio. 100% real. Uno está con el equipo, está representándolo. De que no se puede jugar, pero uno está aquí. Y no, igual triste. Pero hay que darle para adelante, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde. Hoy día no se pudo.
nosotros de la liga te deseamos todo lo mejor. Sigue cuidándote con el coronavirus. Que te vaya bien a tu familia, a tu polola, a todo el mundo. Y un mensaje para toda esa gente. ¿Para quién? La última palabra, Alfredo. Para mi club. Que ojalá podamos celebrar los 100 años. Y pucha, será para la próxima. Nos pudimos este campeonato. Ahí está. Que te vaya súper bien. Y vamos ahora con el que ya está para la final. Que será allá en el Estadio Nacional Ferroviarios. Qué difícil jugar ahí para Gabriel Sáez. Gabriel, hoy día este partido lo ganas por un tanto contra cero. Esto te da un pasaje a la final tremendo. Y tú lo dijiste en su instancia la vez pasada. Yo quiero llegar a la final. Yo quiero ganar este triunfo, pero también quiero jugar con el Chedai Boy porque me ganó muy bien. ¿Qué te parece ya estar en la final? Muy contento con el triunfo. Sufrido, hicimos un gol, nos quedamos dormidos, pero hay mucho que mejorar. Un gran partido de mi contrincante, nos tuvo contra las cuerdas todo el segundo tiempo. Muy buenos tiros y contento y ahora ansioso para la final. ¿Qué te pareció estar en seguir estando, ¿no?, en la liga virtual para ti este partido? Porque a veces uno va jugando instancia en un campeonato y va llegando más arriba, pero cuando está más arriba también viene pena, ¿no? ¿Qué te parece la actitud que ha tenido el Chedai Boy hoy día? Me refiero a Alfredo Yantén, que va a quedar como, para mi punto de vista, un caballero frente de lo que es el fútbol. Exactamente, un caballero muy buen competidor, le pone más emoción al partido, feliz de haber tenido una revancha con él y le deseo mucha suerte para su partido que le queda todavía en el campeonato. Gabriel, saludo a alguien, palabras virtuales para gente virtual. Un saludo dedicado a mi familia y saludo a todos los que nos están viendo, que sigan disfrutando y se viene la final, así que estén expectantes. Ahí está el Nacional Ferroviario, entonces va a la final. Nosotros desde acá del estadio hermoso que tiene el Chedai Boy, a través de Fantasía TV, les decimos que hemos terminado la primera semifinal. Ya vamos ya a la otra porque vamos a ver quién va a enfrentar al Patefierro. Fantasía TV le dice gracias por estar siempre presente allí en el estadio, sentado, humilde, tranquilo. Pero eso es bueno, ser parte de una historia te hace un hombre grande, libre. Fantasía TV, la instancia para ver todo mejor. Buenén es quien nos viste, es quien viste al mundo de habla amateur. También gracias de nuevo presente en esta semifinal. Sé que lo vibró, que lo vivió. Ahí estaba metido el director atento a lo que pasaba. Buenén Deporte es la vestimenta que nos hace hombres de moda en el mundo virtual y en el mundo real a través del mundo de habla amateur. Contento y feliz también con Ranza, que ha apoyado esta iniciativa, que hoy también estuvo presente. Y con estos empresarios nosotros ya nos despedimos. Con este resultado, Nacional Ferroviarios 1, Chedai Boy de local 0, pero un caballero, realmente el lord del mundo virtual. ¡Nos vamos! Somos siempre la Liga del Maipo Sport con mucho cariño. Quien se despide de ustedes es Hernán Ortúzar. Chao, nos vemos en la próxima semifinal. Bueno, un partido cerrado, electrizante, tal como dijimos al comienzo que iba a ser este match. Se quedó con el resultado 1-0 con la cuenta mínima Nacional Ferroviarios, que ya se posiciona en la final, dejando afuera al Chedai Boy con las ganas de poder estar en esta hermosa final que, amigos míos, se llevará a cabo nada más y nada menos que en la capital de la comarca deportiva sandillera. Me refiero en el reducto de Nacional Ferroviarios. Hasta allá llegará la Liga del Maipo Sport para la final del mundo virtual. Tremendo partido en el día de hoy en esta primera semifinal. Tremendo también el Nacional Ferroviarios, marcando un golazo que lo transportan a la final. Tremendo hoy día, con todo el equipo, con Ranza, empresario que apoya a todo el mundo de habla amateur, generoso, voluntario, que ha dispuesto una infraestructura para que todos estos proyectos que van en pos de la salud mental, física y espiritual de la comunidad. Ranza Deportes hoy también nos acompañó. Fantasía TV, con aquella imagen que realmente es límpida, rápida, precisa, con un trabajo de imágenes que realmente encanta y gusta. Fantasía TV en otro viaje virtual en el día de hoy. Y también Buenén Deportes, que nos viste a todos nosotros y a todo el mundo de habla amateur. Es increíble cómo
le da belleza en la vestimenta a nuestros jugadores. Con todo este trabajo más el equipo técnico, le decimos que ya hemos llegado a la primera final. Terminó. ¿Quién va? Nacional Ferroviario. Nos vemos en la próxima semifinal porque falta otro. ¿Quién jugará con Nacional Ferroviario? El Pata de Fierro. Nosotros nos despedimos en el día de hoy, siempre pensando en el buen deporte virtual.